Hola amigos y amigas de Dunga Racing. El día de hoy vamos a estar trabajando este Civic SI, la octava generación. En este caso pues andamos un bloque K24 con cabezote K20Z3. Anda pistones forjados con más compresión de la de fábrica. Bueno, de momento vamos a empezar a trabajar en él con lo que es la Ondata Dealer Flash Pro nuestra. Como ya les hemos explicado antes, se utiliza una licencia y podemos hacer la reprogramación igual que con la Flash Pro común. Entonces bueno, vamos a empezar con los ajustes básicos y ya casi les contamos, a ver cómo nos va. Bueno, y vamos a empezar a trabajar en esta octava generación. Como les dijimos ahorita, vamos a utilizar lo que es el Dealer Flash Pro nuestro. Ya activamos la licencia para trabajar en este. Ahorita pues ya vamos a descargar un mapa base y de ahí vamos a empezar a hacer todos los ajustes como siempre, ¿verdad? Todo lo que son tablas de BTC, ignición, combustible, cortes de revoluciones, en fin, ¿verdad? Todo lo que siempre trabajamos, empezar a probarlo, ponerlo a punto como tiene que ser y bueno, ya casi les enseñamos un poquito. Gracias a Dios, en la octava con su K24 K20, como les comentábamos anteriormente, la verdad que siento que quedó bastante bien. El carro se siente con bastante torque, bastante potencia. Y recordamos que este es aspirado, ¿verdad? Ahí pues ya hicimos lo que es la revisión final, como siempre. Todo se ve bien, en estado íntegro, ¿verdad? Como tiene que ser. Y bueno, como siempre, ¿verdad? Esperamos que el dueño haya quedado contento. Por lo que él me dijo, me parece que sí, dice que lo siente bastante diferente, ¿verdad? Entonces, ahora esperemos que lo disfrute como tiene que ser. Si Dios quiere, probablemente este lo vamos a estar midiendo más adelante en el dinamómetro, a ver cuántos caballos de fuerza quedó dando. Pero bueno, de momento, eso sería con este proyecto. Y como decimos siempre, ¿verdad? Solo bueno.